explicar esto aquí paso a paso. Pues bien, en principio, nuestra decisión fue clara. Cualquier persona o familia que necesite alimentos y bienes de primera necesidad puede venir y recogerlo. Y lo único que tienen que cumplir es ir en los días y horas fijados al sitio que hemos decidido, y que la distribución se hará por riguroso orden de llegada. Para entregar los alimentos, nosotros lo que hemos establecido es una serie de itinerario o flujo de las personas que consiste en que primero pasan por una mesa de recepción en el cual hablamos con ellos, les explicamos un poco lo que ha dicho Xana, pero un poquito más corto, en qué consiste la despensa solidaria, verificamos sus datos y rellenamos junto con ellos, de la que estamos hablando, una especie de una ficha en el que nos va a permitir conocer y realizar un seguimiento de las necesidades más allá de los simples alimentos que les estamos dando. ¿Cuál es la finalidad de esto? No tiene ningún tipo de finalidad fiscalizadora ni nada parecido. Simplemente es para tener la capacidad de detectar nuevas situaciones de emergencia social que se puedan producir y estar preparado para darle respuesta. Bueno, los datos que se recogen son los típicos de identificación, la situación familiar, cuántos miembros viven en la familia, si hay alguna persona con alguna discapacidad a cargo de la unidad familiar, la edades de los niños, si hay bebés, es una cosa muy importante a la hora de qué alimentos, qué productos que distribuyen, si reciben algún tipo de prestación, si tienen alguna fuente de ingreso más, si hay personas, por ejemplo, alérgicas, para no suministrarles un alimento que luego pueda ser perjudicial para ellos, por ejemplo, los celíacos. Y luego otra cosa muy importante, que es una especie de banco de recursos humanos. Como decía Siana, esto no tiene ningún tipo de interés asistencial, entonces toda la persona que participa y recoge alimentos, en principio está siempre dispuesta a ofrecer algo de su parte, con lo cual en esta parte de la ficha o de la encuesta que hacemos, pues recogemos su profesión, sus habilidades y su disponibilidad para participar en esta plataforma. También recogemos sus teléfonos, correos electrónicos, porque ellos directamente cuando llegan ya se incorporan a la base de datos de todas nosotras para participar en las siguientes recogidas y distribuciones. Una vez hechas estas fichas, pues ya pueden pasar y seguir este flujo que decíamos y recoger los productos que le corresponda por la unidad familiar que tengan. Bueno, depende, si hay más personas, pues se les dará algunas cosas, pero si hay personas con especial necesidades, pues también se les daría en caso de bebés o de alguna circunstancia especial. Una cosa que es muy importante y que es una premisa fundamental en la RSP es la implicación de las personas receptoras. Como hemos dicho y repetiremos muchas veces, no tiene ningún carácter asistencial y lo que queremos es que la gente aprenda a autoorganizarse y estar preparado y tener alguna herramienta más para poder sobrevivir en el mundo que nos toca vivir por ahora. Entonces nuestra única manera de trabajar es ir rotando por los diferentes barrios y luego por las diferentes asociaciones para ir enseñando a la gente que es posible, que nos podemos organizar todos y que todo vaya mucho mejor. Esto es fundamentalmente lo que hacemos de la despensa solidaria, lo que nos ha dado tiempo a hacer por ahora, pero bueno, en nuestras asambleas y en los correos electrónicos y todo esto que vamos recibiendo, pues van surgiendo nuevas ideas que podíamos ir incorporando, y la primera que nos pareció interesante es la de la construcción de una baby despensa. Hemos pensado hemos visto que la franja, digamos, más débil son los niños entre 0 y 3 años, entonces estamos haciendo una recogida ya más dirigida a este tipo de productos pues de higiene y de pañales, calzado, ropa de 0 a 3 años y todo este tipo de cosas. Bueno, esto aprovecho para deciros que se recoge en el Café Balba, que está en la calle Filósofo José Gaos, enfrente al Colegio Asturias. Otras cosas que también ha comentado así Xana por encima, pues lo que estamos pensando, bueno, ya está casi funcionando una asesoría laboral gratuita para todas aquellas personas que no disponemos de recursos para estar en un sindicato o cosas de estas. Y alguna otra idea que ha ido surgiendo, pues sería, por ejemplo, en septiembre poder hacer alguna recogida de material escolar o alguna cosa así, pero bueno, esto está abierto a cualquier tipo de opinión y cualquier necesidad que pueda ir surgiendo por ahí. Entonces, por mi parte, aquí lo dejo.